Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en la sesión de hoy. Estamos transmitiendo en vivo desde la Fundación Universitaria María Cano en la ciudad de Medellín. Nos sentimos profundamente contentos de poder realizar este evento el día de hoy. Vamos a tener una sesión súper especial con nuestro ponente, magistral invitado del día de hoy. Estamos dando oportunidad de que se conecte porque él está en un vuelo de transferencia entre la ciudad de Lima. Entonces, estamos definitivamente muy contentos. Ya Santiago está conectado con nosotros. Bienvenido, Santiago. Gracias a todas las personas que nos acompañan. Impresionante la cantidad de gente. Nos sentimos muy, muy, muy felices en nombre del equipo de Publiciencias de la Fundación Universitaria María Cano. Les damos las gracias por acompañarnos en este evento. Para nosotros es profundamente importante contribuir con los objetivos y con las estrategias que desde las universidades tan duramente se van generando para generar, para promover la transformación social. Entonces, definitivamente que estamos muy felices de estar acá. Vamos a aprovechar. Estoy admitiendo la gran cantidad de personas que están llegando. De verdad que fabuloso. Gracias a todos por acompañarnos en la sesión del día de hoy. Santiago, por favor. Te veía conectado, pero te perdí momentáneamente. Quiero aprovechar después de hacer toda la introducción, de acompañarlos en esta jornada. De verdad que nos sentimos muy listo. Nos sentimos muy felices que nos acompañen el día de hoy, así que ya te vi. Excelente. Excelente, excelente. Entonces ya voy a habilitarte los permisos para que puedas estar con nosotros. A permitirte micrófono, permitir cámara y vamos a comenzar. El día de hoy va a ser una experiencia para todos, justamente porque estamos abordando un tema muy interesante, un tema que está muy en boga para todos y es el tema de las inteligencias artificiales. Sabemos que ChatGPT a comienzos de este año causó toda una revolución. Ajá. Ajustar ahí el audio. Hola. Mi audio está encendido. Yo te escucho bien, pero super. Siento que hay un poquito de retorno en la transmisión. Ok, tal vez porque estoy en una sala del aeropuerto. No, creo que de hecho. No, tranquilo, it's kind okay. of my fault. Tranquilo, listo, tranquilo, dale. Ya lo vamos a resolver nosotros. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Voy a hacer una ligera introducción muy rápida sobre Santiago, aprovechar que te tengo acá. Y justamente para que todos también lo conozcan y entiendan un poco el por qué queríamos hacer esta conversación contigo. Hoy nos acompaña Santiago Villegas Ceballos. Santiago es un hombre que ha hecho una carrera muy enriquecedora en la transformación digital de las bibliotecas, se ha centrado allí. Cuenta con estudios superiores en ingeniería, bibliotecología, marketing e innovación social. El paquete completo, los cuatro frentes. Santiago ha utilizado tecnologías emergentes como la Web3 para innovar en la forma en que las bibliotecas sirven a sus comunidades. Y se define como un bibliotecario por herencia, miembro de una familia con cuatro generaciones de bibliotecarios. Actualmente es el bibliotecario de enlace para la primera plataforma hispanoamericana de streaming en bibliotecas, The Shelf TV, que utiliza inteligencia artificial para conectar contenidos y enriquecer el consumo cultural de sus usuarios. Gracias, Santiago, por acompañarnos el día de hoy. A todos los que no me conocen, que no me tuve oportunidad de presentar, mi nombre es Julisa Contreras.
También hasta hace nada era directora de la Biblioteca de la Universidad de la Costa. Hoy por hoy soy la gerente de Fidelización en Publiciencias. Gracias a todos por acompañarnos. Y Santiago, ahora te cedo la palabra. Bienvenido. Pues muchas gracias por esta invitación. Como pasa, a veces tenemos problemas técnicos para entrar desde el computador, entonces estoy conectado desde el móvil. Igual vamos a hacer algunas apreciaciones. O sea, lo que voy a intentar es mostrar la pantalla del computador desde el móvil. Va a ser un poco manual el asunto, pero así lo haremos. Así que primero agradezco la invitación a Publicencia a esta conversación. Para nosotros, para mí siempre es un placer conversar, sobre todo con personas que tienen el papel tan fundamental del desarrollo de la ciencia y de la educación, como nuestros docentes y nuestros investigadores, sobre todo porque las bibliotecas tenemos, y los bibliotecarios dentro de las bibliotecas tenemos el papel fundamental también de ayudar al desarrollo de la ciencia y proponer que ese acceso a la información y al conocimiento genere resultados, en este caso resultados en forma de la ciencia. Así que, para empezar, pues les invito a que sus preguntas las pongan en el chat de la transmisión. Ahorita seguramente, como hay algunos en el auditorio, pues vamos a pedir que transmitan sus preguntas aquí, que se puede preguntar lo que quieran. Yo voy a partir de un punto, de la base de que algunos de ustedes ya han tenido un contacto con las inteligencias artificiales de hoy en día, pero no voy a partir de una base, digamos, muy avanzada, para que tengamos claridad sobre ese tema, ¿vale? Permítanme entonces empezar por decir, de nuevo agradeciendo la invitación a esta conversación, voy a ver si puedo aquí mover la pantalla. Perfecto, ustedes están viendo en este momento en mi computador, sí, a través de la pantalla. Perfecto, muy bien. Están viendo la más famosa de las inteligencias artificiales hoy, ¿cierto? Que es ChatGPT. Están viendo la versión Plus, porque yo hace ya un buen tiempo uso estas herramientas. Desde el año pasado usábamos algo que se llamaba el Playground, antes de que existiera el ChatGPT. Y ahora, básicamente, yo estoy suscrito a esta herramienta porque nos vamos a centrar sobre todo en esta en particular. Si bien, cuando hablamos de inteligencia artificial en general, no hablamos de ChatGPT, esta es la que ha traído al mundo masivo, al mundo de los titulares, la inteligencia artificial hoy. Entonces, antes de concentrarnos en esta, que si ustedes no están todavía, no tienen una cuenta en ChatGPT, les voy a dar este tiempo introductorio para que entren a ChatGPT, porque la idea es que hagamos de manera un poco más como un taller, ¿cierto?, con práctica. ¿Cómo entran a ChatGPT? Entran a la dirección web chat.openai.com. OpenAI es la empresa creadora de ChatGPT, es la empresa que tiene un gran porcentaje de acciones de Microsoft. Microsoft es dueña de la mitad de OpenAI, y OpenAI creó, entre otras cosas, ChatGPT, pero también ha creado DALL-E, que es de imágenes, también ha creado Whisper, que es para transcripción de texto, de audio, etcétera, etcétera. Entonces, les voy a pedir que entren a chat.openai.com y se registren. Se pueden registrar con una cuenta de Google o se pueden registrar con una cuenta de otra red social. Yo, por ejemplo, y aquí les doy un truco mientras ustedes se registran, tengo una cuenta de Google que es como mi cuenta de pruebas. No es mi cuenta principal. Tengo un correo para las pruebas. Porque es muy importante, en particular para mí, que las páginas en las que me escribo no conozcan todo lo que Google sabe de mí. No. Entonces, prefiero tener un correo alternativo y con ese correo me suscribo a algunas de estas herramientas. Antes de empezar a hablar de ChatGPT, tenemos que decir que, de nuevo, muchas gracias por poner el enlace allí. De nuevo, ChatGPT es solo una de las inteligencias artificiales, la más conocida, porque abrió las posibilidades a algo y es, o masificó mejor, porque antes hubo otras que abrieron las posibilidades, el uso del lenguaje natural. El lenguaje natural es el que nos permite interactuar con la máquina como si fuera una persona. No es lenguaje estandarizado, no es lenguaje normalizado, como lo es, por ejemplo, el sistema de clasificación que usamos en las bibliotecas. En las bibliotecas usamos un sistema de clasificación básicamente normalizado que por áreas del conocimiento permite organizar el corpus documental que tiene una biblioteca. El lenguaje natural, es el que me permite así, a través de preguntas como la daría una persona, interactuar con la máquina. Ese es el gran desarrollo que masificó ChatGPT, ¿cierto? Entonces, ChatGPT es un chatbot, básicamente es un sistema de conversación que usa lenguaje natural.
cuando ustedes escuchen decir, escuchen mencionar a alguien y decir cosas como, no, es que tenemos que hacer prompt engineer, tenemos que aprender a crear instrucciones de manera como si fuéramos ingenieros para poder interactuar con la máquina. Eso es o parcialmente falso o totalmente falso. Ustedes pueden interactuar con las máquinas de manera natural, dando contextos, pero no necesitamos hacer ingeniería de instrucciones. No necesitamos eso. Necesitamos simplemente aprender a interactuar con las máquinas dándoles el contexto adecuado. Entonces, empecemos por ese contexto. Y me voy a permitir, entonces, poner aquí el... Perdónenme, que yo lo que voy a hacer es que voy a sacar, como no puedo presentar directamente desde la pantalla, voy a poner aquí un pequeño soporte para que el celular se mantenga enfocando la pantalla. Este es el plan B, ¿no? Ustedes saben que uno siempre tiene que tener plan B, plan C y todos. Y yo sabía que estando en este viaje, que estoy en un aeropuerto en este momento, pues podía suceder que no nos conectara. Entonces, como no nos conectó el computador directamente, voy a mostrar el computador. Aquí lo tenemos. Ustedes están viendo la pantalla del computador. Y básicamente van a ver que yo durante gran parte de esta presentación, lo que vamos a hacer es que vamos a usar esta interfaz, que es la interfaz del chat GPT. Como yo estoy pagando por la versión Plus, ustedes verán que tengo dos opciones. Y empecemos un poco por ahí. Tengo la opción de elegir el GPT-4, que es el último modelo de lenguaje, o el GPT-3.5. Y aquí también vamos a hacer una primera pregunta para entender qué es esto. Vamos a decirle, hola, vamos a escribir, hola, estoy dando, perdónenme, yo giro esto aquí para que me permita escribir mejor, estoy dando una conferencia sobre el uso de la inteligencia artificial en investigación académica. Para docentes e investigadores universitarios. Miren que yo le estoy dando un contexto en lenguaje natural. Universitarios que no han tenido mucho contacto con IA. ¿Qué me puedes decir de ti? Entonces, miren que, primero que todo, voy a copiar esta frase. Voy a permitirme, puedo tener errores ortográficos, él igual lo detectaría. Voy a copiar esta frase, en este momento la voy a hacer, o sea, voy a pedir que me la responda a la versión 3.5, que repito, es la versión gratuita, o sea, ustedes en este momento con la cuenta que acaban de crear pueden acceder a la versión gratuita. Cuando yo le digo, muéstrame los resultados, él inmediatamente empieza a construir la respuesta, ¿sí? Y esta respuesta me voy a permitir ampliarla aquí para que ustedes la vean un poco más grande. Sí, entonces, fíjense ustedes que esta respuesta, que se creó de manera muy rápida, que la creó, dice aquí, el GPT-3.5, que es el por defecto, me da ya una introducción bastante amplia y bastante rápida del asunto, ¿cierto? Entonces, me dice, bueno, vas a dar una presentación, te voy a pedir que hagas una introducción, te voy a pedir que hables de los beneficios de la IA en la investigación académica, que hables que podemos descubrir patrones, que podemos hacer predicciones, que podemos personalizar por ejemplo, el aprendizaje, ¿cierto? Lo que se llama personalized learning, herramientas de IA para la investigación. Entonces ya me está escupiendo, si me permiten el uso de la palabra, una cantidad de información que es muy coherente, que se ve bastante coherente, bastante cohesiva, pero no me dice, ¿cierto? No me está diciendo de dónde saca esta información. Y aquí está la primera parte que tenemos que aprender como investigadores y como bibliotecarios. Esta información proviene del corpus con el que se entrenó la máquina, con el que se entrenó el modelo 3.5. Entonces, empecemos. Les voy a hacer una pregunta por aquí. En el chat me responden quienes quieran o levantan la manito, como ustedes prefieran. ¿Quiénes de ustedes aprendieron a leer con Coquito o con Nacho Lee? Coquito está en una gran cantidad de países latinoamericanos, ¿cierto? Que pues suelo viajar por aquí. ¿Se acuerdan ustedes de los ejemplos de Coquito o de Nacho Lee o del libro con el que aprendieron a leer o a escribir? ¿Recuerdan esos ejemplos? Pues es muy probable que haya un ejemplo de mi mamá, amo a mi mamá mima, ese ejemplo que todos recordamos. Pues resulta que a las máquinas
del lenguaje, a los grandes modelos de lenguaje, que es como se llaman estas máquinas que estamos viendo hoy, como el modelo GPT, a los grandes modelos de lenguaje se les enseña a hablar con su propio coquito, ¿cierto? El coquito de las máquinas son miles de millones de documentos. En el caso de GPT 3.5 estamos hablando de alrededor de 117, entre 117 mil y 170 mil millones de documentos. Entonces, vamos a hacer esta imagen mental, profes, docentes y bibliotecarios invitados. Vamos a hacer esta imagen mental porque esto es muy importante. Me voy a permitir cambiar aquí la cámara un segundo. Hagámonos esta imagen mental de un androide, un robot encerrado en una biblioteca. El robot está encerrado en una biblioteca y al robot le han dicho a ustedes, esta biblioteca es la que tienes que leer para aprender a hablar conmigo. Entonces, el robot ha aprendido a hablar, ha aprendido a entender el lenguaje a partir de esa biblioteca en la que está encerrado, ¿sí? Pero él no puede salir de esa biblioteca. Él solo puede usar el contenido que hay en esa biblioteca. Eso significa que cuando yo le hago una pregunta a este robot, a este androide, en este caso el ChatGPT, el androide va a construir la respuesta con base en la biblioteca en la que está encerrado. Entonces, esta respuesta que ustedes están viendo aquí, que es la respuesta del ChatGPT 3.5, es decir, el modelo de lenguaje que tiene una biblioteca de más o menos 170 mil millones de documentos. Es una respuesta muy rápida, muy coherente, pero que está limitada al conocimiento con el que fue entrenada esta máquina. Es un conocimiento que no es académico, que tiene una mezcla de libros, de posts de redes sociales, de páginas web, de patentes. Sí tiene algunos textos académicos, pero no es solo información académica. Entonces puede contener, aunque probabilísticamente lo que él hace es que construye una respuesta que coincida con lo que esperaría leer un humano. Él no sabe si la respuesta es verídica, no lo sabe porque la máquina no entiende el significado, pero además está limitada a ese contenido en especial. En cambio, si yo le hago la misma pregunta, y aquí me voy a pasar a nuevo chat, y voy en este caso a usar el GPT-4, como ustedes ven, cuando yo le hago clic en GPT-4, él me da varias opciones, ¿se dan cuenta? Me dice, ¿qué quieres usar? El modelo por defecto, el de analítica de datos, ahora vamos a verlo, y el de los plugins. Vamos a hablar del modelo por defecto. La diferencia entre 3.5 y 4 es la versión. Pues, es decir, 4 es una versión más avanzada. 3.5 es la versión que se lanzó en noviembre, 4 se lanzó en marzo. La diferencia está en la cantidad de documentos con los que se entrenó esta máquina. Entonces, el GPT-4 se entrenó con entre 4 y 5 veces más documentos, pero sigue estando encerrado. Si yo escojo el modelo default, o sea, el modelo estándar, la máquina sigue estando, el androide sigue estando encerrado en una biblioteca, solo que esta vez la biblioteca es más grande. Pues si le hago la misma pregunta, le estoy haciendo, miren que yo copié la pregunta, copié y pegué, va a darme una respuesta también basada en su conocimiento específico. Pero van a notar ustedes una diferencia. Y atentos a esta diferencia si leyeron la respuesta anterior. La diferencia fundamental está en que esta versión parece más humana. Es decir, la forma en la que construye texto, el GPT-4, es una forma más humana, más cercana como nosotros construimos. Es más, intenta emular la empatía mucho más. Y en este caso, incluso, es mucho más profunda en la respuesta respecto a lo que debería tener una conferencia o una charla sobre inteligencia artificial para investigadores. Pero, ¿qué pasa si yo le digo? Bueno, aquí creo que surgió una pregunta sobre la presentación, ¿cierto? La presentación, ¿están viendo la presentación, cierto? Están viendo, perfecto. Esta charla me ha invitado a Publiciencia, me ha invitado a la universidad a donarla a ustedes, ¿cierto? Es decir, a donar mi tiempo para estar con ustedes en este caso, pero no significa que no vayan a tener esta conversación que estamos viendo aquí. Esa va a ser la presentación, es decir, la que va a ser el papel de unas PowerPoint. Yo ya casi nunca uso PowerPoint ni slides. Ustedes van a ver aquí arriba, yo puedo compartirles esta presentación, esta conversación. Entonces, al final, les voy a compartir el enlace de la conversación para que ustedes tengan acceso a cada una de estas preguntas y ahí va a quedar un poco la línea de cómo investigamos con esto, ¿vale? Para esa pregunta que me hacían. Además que esto queda grabado, ¿no? Eso es importante. Entonces, atentos. ¿Qué pasa si yo le pregunto a él de dónde? Miren que estoy haciéndolo en lenguaje natural. Voy a insistir muchas veces, y como bibliotecario me oirán insistir muchas veces en que uno no tiene que construir prompts como si fuera un ingeniero. Uno habla con lenguaje natural, con las máquinas. Le puedo decir cosas tan naturales como esta. ¿De dónde sacaste esta información? ¿Cierto?
Es decir, ¿dónde, en otras palabras, estoy diciendo cuáles fueron tus fuentes? ¿Sí? Pero lo estoy haciendo de manera más natural. Y miren que él me dice, no saqué la información de una fuente específica. Lo que te proporcioné es una estructura general sugerida basada en mi entrenamiento y conocimiento acumulado hasta la fecha de corte de septiembre de 2021. Entonces me está diciendo que hay una gran cantidad de texto, ¿cierto? En ese entrenamiento. Dicho esto, siempre es una buena práctica verificar y complementar la información, porque resulta que no puedo garantizarte que esta información sea veraz. Pero entonces le digo, voy a insistir, dame las fuentes, ¿cierto? Dame las fuentes bibliográficas. Aquí voy a ser mucho más preciso en términos de lo que, digamos, del lenguaje, ¿cierto? Con las que construiste esta, yo sé que hay un error, pero él va a entender esta respuesta. O esa respuesta, para que entienda que es la respuesta, no de la pregunta anterior, sino la de antes. Yo estoy comunicándome con una máquina que imita la conversación humana. Hay un error tipográfico, pero él lo entiende. Lo siento por la confusión. Miren lo que dice. Mi entrenamiento no me permite citar fuentes específicas o proporcionar una lista bibliográfica, ya que mi conocimiento se basa en análisis de grandes cantidades de datos. Entonces, aquí me está diciendo de manera políticamente correcta, ¿cierto?, que él... pues me ofrece una alternativa, me dice, mira, yo te voy a recomendar que vayas a buscar libros, que vayas a buscar publicaciones sobre estos temas, pero no me dice las publicaciones, ni me da la bibliografía, ¿cierto? Y entonces, básicamente, yo no voy a saber, si yo sigo preguntando, hay algún momento en el que él probablemente empiece a construir bibliografías que no existen, ¿cierto? Porque alucinan. Estas máquinas alucinan y no sabemos por qué alucinan, porque podríamos hablar de eso en toda una charla de una hora, y es que básicamente nosotros no programamos las inteligencias artificiales de aprendizaje automático como esta, o lo que en inglés se llama machine learning, no la programamos para responder específicamente preguntas, sino que la programamos para aprender a responder. Entonces, ella es la que crea sus algoritmos. Entonces, no sabemos cómo los crea. Así que ahí es donde está el gran problema de la inteligencia artificial. Sin embargo, lo que les quería mostrar, y la conversación no es en torno a esto, la conversación es en torno a que si ustedes usan ChatGPT en su modelo gratuito o en el modelo GPT-4 cerrado, no van a aprovechar las capacidades que tiene un androide que sabe hablar, volviendo a la analogía que hacemos, para encontrar, por ejemplo, estados del arte, para comparar documentos, para hacer bibliografías, para rastrear enlaces, para rastrear asuntos en común en un paper y otro, que es lo que vamos a hacer en un momento. Entonces, si vamos a usar ChatGPT, lo primero que tengo que decirles es que, amigas investigadoras e investigadoras, vamos a pedirle a la universidad, vamos a pedirle a mi biblioteca que me regale un mes del ChatGPT Plus, ¿cierto? $20 es, digamos, un presupuesto relativamente pequeño para una investigación. Es más, aquí bueno, voy a poner el parche pirata y les quiero contar que ustedes pueden compartir la misma cuenta con mucha gente. No lo sostengo en otros espacios, pero puede ya lanzarlo a varios investigadores, ¿vale? Vamos a ver, si yo en lugar de elegir el modelo default, o sea, el Android encerrado en su biblioteca, voy a elegir el de los plugins. Un plugin es un agregado. Miren que aquí aparece como un rompecabezas. Es algo que le agrego. Cuando yo elijo los plugins, lo que estoy haciendo, mis queridas amigas y amigos investigadores, es que estoy sacando el Android de la biblioteca. Y volvamos al ejemplo de Nacho Ley de Coquito. Todos aprendimos a leer con Coquito, pero ustedes no andan con Coquito o el libro de Nacho Leo de Coquito en su bolso, ¿o sí? Porque alguien en la calle les dijo algo que no entendieron, entonces sacaron Coquito a ver cómo es que se... No, ¿cierto? Nosotros no andamos con el libro que nos enseñó a leer. Nosotros ya aprendimos a leer y a escribir, ¿sí? La máquina, esta máquina ya aprendió a interpretar el lenguaje. Yo no necesito que se quede en la biblioteca. Yo necesito usar su capacidad de entendimiento del lenguaje para que busque en otros lugares. Entonces, miren que yo tengo aquí activados 3 plugins. Uno puede activar por defecto en ChatGPT hasta 3 plugins. Pero si hago clic aquí, me doy cuenta que hay un listado de más de 100 plugins. ¿Cuáles tengo activadas? Y espero que esta les suene conocido a alguno de ustedes, que son investigadores. Consensus es, de hecho, una plataforma para comparar papers académicos. ¿Ya? Entonces, yo lo que estoy diciéndole al Android, al GPT, es, mire, usted va a usar consensus para buscar en más de 200 millones de documentos, de papers o de artículos académicos, ¿cierto? Pero también, mire que hay una enorme cantidad de diferentes, si yo paso sobre cada uno, puedo ver para qué es cada uno,
Pero además, yo le estoy diciendo que active el otro que yo tengo activado. Ustedes verán que hay unos para resumir videos, para comparar papers, para escribir audios. Bueno, hay para estadísticas, para bolsas, quiero decir, bolsas de valores, para comparar fotografías. Tengo activado otro que se llama Bibliography Crossref. Claro, como buen bibliotecario, me gusta generar y guardar las bibliografías. En este caso, él genera, este plugin es lo que hace, es que le da al Android la capacidad de generar bibliografías usando Crossref o Zotero en el modelo BibTeX. Sí, que es un estándar para hacerlo. Pero además, como este señor no está conectado a Internet, ojo, el GPT-4 no está conectado a Internet. El GPT-4 está hospedado en una página. Pero decíamos, está encerrado en una biblioteca. Yo necesito que él tenga la capacidad de ir a buscar en Internet. Entonces, activo lo que se llama el Web Pilot. ¿Se dan cuenta? Que permite que él navegue en páginas web, en PDF o en datos, ¿cierto? Y entonces aquí voy a hacerle la misma pregunta. Miren, yo lo que hice fue activar el modelo GPT, el modelo plugins, y le digo exactamente, voy a copiar y pegar exactamente la misma pregunta. Van a ver ustedes que lo que va él a construir, miren este icono aquí, ¿cierto? Este icono me está diciendo que, en este caso es una T, me está diciendo que lo está construyendo con la información que él ya tiene. Y si se dan cuenta, a pesar de que las palabras varían, es muy parecida a la respuesta que me dio el GPT-4 encerrado en una biblioteca hace un rato, ¿cierto? Es decir, él está construyendo una respuesta semejante, pero no igual. Y ahí es donde está el asunto clave, y es que las respuestas nunca son iguales. Entonces, por eso es tan difícil cuando ustedes les dice Turnitin o les dice, solo menciono Turnitin porque es el líder, ¿no? Que es capaz de detectar todas las preguntas que fueron hechas con inteligencia artificial, le está diciendo mentiras. No les está diciendo mentiras porque es capaz de detectar parcialmente y hay muchos falsos positivos. Porque esto es un modelo probabilístico y estocástico muchas veces. Es decir, la cantidad de respuestas a la misma pregunta es casi infinita. Entonces, fíjense ustedes. Aquí me está preguntando a diferencia del anterior, que si quiere demostrarme, o sea, que en esta siguiente respuesta, cómo puede llevar a cabo estas búsquedas que me está ofreciendo. Yo no le voy a decir que lo haga, le voy a decir busca, miren la diferencia con la respuesta anterior, le voy a decir busca en Internet sobre estos temas, en Internet y bases de datos académicas. Entonces miren lo que le va a decir, bases de datos académicas sobre este tema y complementa la respuesta. Pero además le voy a decir, atentos, usando las normas APA 7. ¿Ya? Y entonces aquí estoy siendo muy poco preciso en la respuesta. Pero me está diciendo, bueno, lo que quieres es que yo haga una búsqueda de bibliografía. Sí, pero la búsqueda de la bibliografía además me está diciendo será relacionada con el uso de la IA en la investigación académica. Luego buscará en Consensus, que Consensus es el que le permite buscar en bases de datos académicas. Y me está preguntando, ¿es eso lo que quieres? Yo le digo, sí, justo es eso lo que quiero. ¿Sí? Entonces mire que yo converso con la máquina, es decir, se trata de una conversación, no se trata de hacer un prompt súper avanzado, de decirle vas a hacer esto y esto otro. Él empieza a usar, se dan cuenta, Bibliography Crossref, que es uno de los plugins que le activé. Yo puedo de hecho abrir esto para ver exactamente qué es lo que hace y dónde busca, ¿cierto? Luego aquí me está diciendo que encontró ya este artículo y encontró también este otro artículo, ¿cierto? Encontró varios artículos y me los estaba dando en el modelo APA 7. Y ya empiezo a ver enlaces, ¿ya? Entonces yo veo cómo él me saca de la biblioteca, lo que hace es usar su capacidad para entender el lenguaje, para hacer una búsqueda efectiva, ¿cierto? Que es una de las cosas más difíciles que tenemos en las bases de datos. Y si yo hago clic aquí, en este enlace, en efecto voy a notar que él lleva a través del DOI, a través del identificador único de papers, me lleva a ver, ahí está cargando, excusan la velocidad del internet, voy a dejarlo cargando, me lleva a ver ese artículo en especial. Yo puedo confirmar los artículos en general, ¿cierto? Aquí incluso se está excusando por el uso de la norma APA, ¿no? En particular, o sea, porque no encontró la página específica, pero me está diciendo que sea cuidadoso con eso. Entonces, me está diciendo, aquí solo te busqué en la primera parte, ahora voy a continuar con la búsqueda. Estoy de acuerdo, le digo, sí, continúa con la siguiente búsqueda, ¿no?
perdónenme que aquí ya abrió la otra, le voy a decir que sí, que continúa con la siguiente búsqueda. Mientras él hace eso, o ella, como ustedes quieran llamarlo, me doy cuenta que en efecto aquí está el artículo científico, el paper académico del que hablábamos hace un momento, ¿cierto? Entonces, que es un extracto de una publicación que habla de inteligencia artificial en educación. Entonces veo que hay un PDF, que hay una IPAF, esto le permite leer a la máquina esta información. Entonces se dan cuenta que aquí ya está usando Consensus, ¿ya? Ya está usando el otro plugin, ya no está usando Bibliographic Ref, y me da cuenta no solo de la bibliografía, sino que me hace una pequeña síntesis de estos documentos específicos que está buscando, ¿cierto? Y me da el enlace al artículo. Y luego, como yo le pedí que fuera en APA 7, pues seguramente al final me va a hacer una bibliografía en APA 7, aunque aquí pues ya hay una construcción que más o menos corresponde con el APA 7. Entonces, cada uno de los plugins funciona de manera más o menos diferente y por eso presenta la información de manera diferente. Pero en todo caso, aquí lo que yo estoy haciendo es pidiéndole justo que ubique una información, o sea, a propósito de una charla sobre investigación e inteligencia artificial, que ubique una información sobre este tema en particular, pero lo podría hacer sobre distintos temas. Entonces, aquí además, al final, me da los enlaces de manera directa, que eso lo hace Consensus, a diferencia de Bibliographic Ref, que no los presenta, ¿cierto? No los presenta de esa manera. Entonces, la pregunta es, profes, ¿podría yo usar el lenguaje natural? ¿Podría yo usar el lenguaje natural, como estoy usando aquí, para potenciar la investigación académica en mi cotidianidad como investigador? Claro que sí. La respuesta corta es claro que sí, pero hay que saber cómo hacerlo, ¿cierto? El ChatGPT es, a mi parecer y al parecer de muchos que trabajamos con inteligencia artificial hace un buen tiempo, vamos aquí a abrir otra conversación, es a mi parecer el modelo que permite un uso más avanzado, ¿cierto? El modelo general, cuando digo modelo general es porque es un modelo general de lenguaje, no está especializado en investigación académica, sino que es para conversación en general, que permite un uso más profundo de estas herramientas, sobre todo por los plugins. Si ustedes van a ver los plugins, verán que yo tengo algunos instalados, pero no son todos los que hay. Aquí hay una tienda, Plugin Store, ¿cierto? Yo le doy clic ahí y me doy cuenta que él abre una ventana. Vamos a ver que creo que fue que no le hice clic adecuadamente. Vamos a darle clic aquí. Bien. Él abre una ventana, me está diciendo que los plugins se conectan con aplicaciones de terceros, que debo tener cuidado, porque básicamente esto está trayendo información de terceros, pero eso es justo lo que quiero. Igual el cuidado tengo que tenerlo en la verificación de la información, porque igual la máquina alucina. Pero lo que les quiero mostrar es que ya hay más de 200 plugins. Y entonces, si yo hago aquí, pongo aquí la palabra clave, academia, en inglés, o académico, ¿cierto? Me doy cuenta que hay al menos 4 que se definen como buscadores académicos, pero incluso aquí no está Consensus. ¿Por qué Consensus? Aparece cuando yo le doy la palabra clave paper, ¿cierto? Que paper, pues, además de artículos académicos, también aparecen todos los que me permitan buscar en papers científicos. Algunos son especializados, por ejemplo, nextpaper.ai es especializada en PubMed, o sea, en la base de datos médica, pero yo puedo encontrar algunos que son, por ejemplo, en ArcGIS, que es la de abiertos, la red de artículos científicos en abierto. Puedo encontrar Consensus, que para mí es una de las más potentes, y XPaper, que es la otra que vieron más potente. Perdonen ahí el audio del aeropuerto. Esperemos que termine. Y puedo encontrar también Scholar AI, y puedo encontrar Science, que son los cuatro que más me gustan. Science, Scholar AI, X-Papers, que aparecía aquí en el primero, y Consensus, son los que más me gustan. Sin embargo, profes, les decía, esta es una herramienta general. Es decir, el ChatGPT es una herramienta general del uso del lenguaje, ¿cierto? Es decir, está diseñada para que uno la conecte con las especialidades que necesita. Pero ya se han desarrollado, y esto es muy importante, ya varias empresas han desarrollado esa conexión por sí mismas. Mi favorita es esta que vamos aquí a ver. Se llama Perplexity. Perplexity quiere decir perplejidad. O déjame perplejo, dirían algunos, ¿cierto? Perplexity es básicamente la herramienta que para mí, también al parecer de muchos que trabajamos con IA, mejor ha implementado
el GPT, el ChatGPT, para la búsqueda académica o la búsqueda especializada. Lo que hace Perplexity es que saca ese, vamos a ponerle que suma la página para que la vean completa. Lo que hace Perplexity es que saca el androide, para volver a los ejemplos, a la analogía, y lo pone en un buscador, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo hago la misma pregunta? Miren que yo estoy, he estado haciendo, ¿cierto? He estado haciendo la misma pregunta, ¿ya? Es decir, he estado copiando y pegando la misma en los distintos modelos de GPT, pero también aquí en Perplexity, perplexity.ai, ¿ya? ¿Qué pasa con Perplexity? Tiene una versión gratuita. Casi todas las herramientas que hemos visto hoy y las de IA son en un modelo que se llama freemium. Freemium quiere decir que me ofrecen una parte gratis, pero que puedo pagar por opciones avanzadas. En el caso de Perplexity, la versión gratuita funciona muy bien, porque me permite, atentos a esta parte aquí, el copiloto es la clave, copilot, me permite usar 5 veces cada 4 horas el copilot, que es el androide avanzado del GPT-4, es decir, traerlo aquí para que sea él quien interprete mi lenguaje y quien haga la búsqueda. Entonces, yo siempre voy a usar el copilot, siempre que pueda, ¿no? Porque es la interpretación más adecuada de mi lenguaje, es el que habla conmigo de manera más natural. Pero además, aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí hay algo que se llama el focus, en qué me concentro, y esto es lo más interesante de Perplexity. Yo le puedo decir, concéntrate no en la búsqueda de entrar en internet, sino en los papers académicos, ¿cierto? En el área académica. Entonces, yo le digo, concéntrate en el académico y vamos a darle clic. Y vamos a ver cómo, a diferencia del ChatGPT, ¿cierto? Él lo primero que hace es pedirme una retroalimentación. Casi siempre me hace preguntas. Entonces me dice, ¿cuál es el nivel de conocimiento de inteligencia artificial de los docentes? De los docentes, con el perdón de ustedes, le voy a decir bajo. No, puede que ustedes ya tengan alguna experiencia alguna, ¿cierto? Pero le voy a decir como si fuera el bajo. Vamos a decirle continuo. Y entonces él lee la respuesta, ¿cierto? Y luego empieza a interpretar la búsqueda, es decir, él hace varias búsquedas con distintas palabras, considera las fuentes, ¿sí? En este caso está buscando en Semantic Scholar, y luego construye la respuesta, ¿ya? Entonces me está diciendo que me enfoque en ciertas áreas, lo está construyendo en forma de un párrafo un poco más conciso que lo que hacía nuestra amiga ChatGPT, pero además aquí me está permitiendo, si se dan cuenta, ¿sí?, me está permitiendo ver los enlaces. Entonces yo puedo aquí darle clic en cada uno de estos y me va a llevar a la fuente que usó, que en este caso es, en efecto, un artículo de Semantic Scholar, vamos a poner esto más grande para que ustedes lo vean mejor, que me permite, pues, como Semantic Scholar es una web que tiene la mayor parte de su contenido en abierto, yo podría aquí descargarlo o ver vía quien lo publica, ¿cierto? Entonces, esta es mucho más precisa y yo puedo continuar hablando con ella porque además me da preguntas de contexto. ¿Se dan cuenta? Es decir, me permite continuar la conversación, ¿ya? Y esto es muy interesante porque el ChatGPT, digamos, permite hacer cosas mucho más avanzadas, pero existe un nivel de conocimiento también más profundo. Mientras que con Perplexity yo puedo empezar a hacer estados del arte. Puedo empezar a hacer comparativas de los artículos que hay más recientes. Yo podría haberle dicho, vamos a hacerle esa pregunta aquí. Busca los artículos más recientes sobre el tema. Artículos, lo voy a escribir mal, lo voy a dejar mal escrito. Más recientes sobre el tema. Sobre el tema. Y dime cuáles son los retos, vamos a decirle, las principales capacidades que pueden obtener los investigadores. Recuerden que voy a dejar los errores de tipeo, de escritura, de la IA, porque él igual la entiende. O sea, estamos hablando con el copiloto, ¿cierto? Entonces, miren ustedes, que aquí ya cambia la búsqueda. Él va a usar la conversación, va a usar el contexto completo, va a usar los que ya tenía arriba, pero ahora va a agregar unas fuentes adicionales y me va a dar la respuesta. Bueno, aquí me dice que no encontró archivos relevantes, pero entonces le puedo decir algo. Y aquí empezamos a ver las claves. Le voy a decir, busca en inglés y repite la respuesta. Por defecto busca en el lenguaje que está haciendo la pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿en qué idioma te gustaría recibir la pregunta? Le digo, en español, ¿cierto? Miren que aquí yo tengo que ser más preciso, porque resulta que
cuando se trata de conocimiento académico, saben ustedes, profes, que la mayor parte está construido en inglés. Pero entonces él va a buscar en inglés, o debería buscar en inglés, y dar una respuesta en español. ¿Sí? Ah, bueno, miren que aquí hizo lo contrario. ¿Se dan cuenta? Eso también pasa a veces, ¿no? Entonces él buscó en español y me dio la respuesta en inglés. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas. ¿Qué pasa si yo hago lo contrario? Es decir, mi recomendación siempre es, de hecho, usar el inglés como el lenguaje en el que ustedes están haciendo búsquedas. ¿Qué pasa si yo esta pregunta que he copiado, la hago en inglés? Ustedes me dirán, Santiago, es que yo inglés aprendí hasta Duolingo nivel 2. Listo, no se preocupen. Les voy a mostrar la mejor herramienta de traducción también que usa inteligencia artificial, que es DeepL, antes de pasar a las especializadas para investigadores, que ya vamos a ir a esto. DeepL es un traductor basado en aprendizaje profundo. Ustedes le ponen el texto a la izquierda y él por defecto se los traduce incluso en inglés académico. O sea, ustedes pueden decirle que sea en inglés académico. Me los llevo para acá, para Perplexity, le digo que quiero una nueva en el mundo académico, una nueva conversación, porque voy a abrir una conversación en inglés y voy a pegar la misma pregunta que le hice a todos, pero esta vez la pego en inglés, ¿cierto? Y entonces le doy Enter. Miren ustedes cómo, aquí la pregunta no es cuál es el nivel de los docentes, sino que la pregunta fue qué aspectos especiales de la investigación académica en IA quieres cubrir. Le voy a decir los aspectos que más cambian en la investigación, ¿cierto? Entonces aquí estoy diciéndoles en un lenguaje muy natural, en un lenguaje en inglés muy natural, aquí no usé el DeepL, ¿cierto? Entonces aquí me interpreta como changes in research due to AI, o sea, los cambios en investigación gracias a la inteligencia artificial, y mira que aquí ya me da la respuesta. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo me puedo llevar esta respuesta para un traductor, si quisiera ponerla en español, o la puedo copiar y pegar. Miren que aquí Perplexity tiene algo que les quería mostrar, este botón de copiar y pegar. Santiago, le vamos a enseñar a los alumnos, les estamos diciendo que no copien, y nosotros vamos a copiar y pegar. A ver, espérense, les muestro qué es lo que copia y pega. Yo le digo copiar, me lo voy a llevar aquí para que ustedes vean la traducción, perdónenme, también aquí les pongo esto más grande. Y miren que cuando yo copio y pego de Perplexity, lo primero que va a cambiar es que él pega las fuentes. ¿Se dan cuenta? Es decir, aquí me está dando las fuentes. No solamente me está dando el texto, sino que automáticamente él pone las citas, ¿sí? Y las pone en forma del enlace que yo pueda revisar. Entonces empiezo a ver que Perplexity automáticamente tiene unas funciones que como investigador yo requiero tener, ¿cierto? Santiago, pero yo pensaba que íbamos a hablar de funciones avanzadas y de conexiones de temáticas y de las redes sociales entre las temáticas y los tópicos de investigación, los clusters. Ah, muy bien, profes, estamos avanzados, perfecto. Les decía que Consensus es para mí la favorita, porque Consensus, de hecho, si ustedes buscan Consensus así tal cual, vamos a buscarla en Google para que la vean, aparece consensus.app, esa es la dirección, consensus.app. Si yo le hago clic ahí, me lleva a la página que, entre otras cosas, vamos otra vez aquí a ponerla más grande, entre otras cosas es justo eso, justo un buscador, ¿se dan cuenta? Es decir, básicamente yo tengo aquí metido en la página de Consensus el chat, este no es el GPT-4, pero es cercano, que me permite hacer preguntas. Este funciona mucho mejor en inglés porque esta es la versión pasada, esta es la versión 3.5. La versión 3.5 funciona mejor en inglés que en español, la versión 4 es muy cercana. Entonces yo aquí tendría que preguntar en inglés, ¿cierto? Pero se dan cuenta que aquí también aparece lo de pricing. Claro, amigas, amigos, amigues, esto es un negocio, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de investigación son negocios. Entonces, si yo voy al pricing, él me dice, Santiago, tengo 4 precios, ¿no? Vamos a ver, aquí aparece. Pero el primero es gratis. Gratis, tienes búsquedas ilimitadas, tienes indicadores de calidad para de investigación, o sea, las métricas, la cienciometría, la métrica web, etc. 3 resúmenes por mes y 3 métricas de consensus por mes. O sea, cuando yo empiezo a pagar, es más barato que el GPT-4, pues ya empiezo a ver
unas funciones más avanzadas, pero no vamos a pagar, no vamos a pagar, ¿cierto? Decíamos, vamos a usarlos en la versión gratuita, porque queremos hacer la versión gratuita, y vamos a hacer la misma pregunta, pero esta vez es una pregunta de investigación. ¿Se dan cuenta que aquí me dan unos ejemplos? Sí, son preguntas de investigación. Santiago, pero recuerda que yo no sé inglés. Ah, no se preocupen, o sea, vamos a volver a mostrar. DeepL, están preguntando que cuál es el nombre. Mírenlo aquí, DeepL, de FL.com. Ustedes entran aquí y dicen, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado la inteligencia artificial a la investigación académica? O sea, estamos volviendo una pregunta a la frase que le hemos puesto a estos señores. Entonces yo llego aquí, pongo esta pregunta, le doy Enter y me doy cuenta que él hace una búsqueda más lenta que Google, pero mucho más profunda en términos de justamente la capacidad que tiene para interpretar el lenguaje. Como es la primera vez que hacemos esta búsqueda, porque yo abrí una cuenta nueva para que ustedes vieran que aparece, él me está mostrando cómo usar. Me está diciendo, mire, hay unos resultados relevantes, que es lo que aparece aquí abajo. Pero luego, además de los resultados relevantes, me dice, yo tengo aquí una forma de sintetizar, y esto es lo más importante, amigas y amigos, porque él me sintetiza, él me resume los resultados. O sea, él me hace básicamente un análisis de los textos de los resultados que me dice que yo puedo aquí hacer, entre otras palabras, una búsqueda, por ejemplo, de estados del arte, ¿cierto? Lo que les decía. Ah, pero además de eso, tiene unas capacidades, como lo vimos ahora con la conversación de ChatGPT, de compartir los resultados específicos en consensos, porque quieren que los usen más. Puedo citarlo, puedo guardarlo, puedo compartir la búsqueda completa, ¿cierto? Puedo compartir el resultado específico, compartir la búsqueda completa, y es más, puedo ver que hay una ayuda si no soy capaz, o sea, si no obtengo unos resultados muy adecuados. Esa ayuda está en inglés, por supuesto. Y finalmente, me permite encontrar, ¿cierto? Encontrar aquí las métricas. Bueno, aquí no me mostró lo de las métricas, que antes lo mostraba. Lo que sí me está mostrando, y esto es muy importante, es que tengo que verificar. Porque así como el ChatGPT alucina, y esto está basado en ChatGPT, esto también puede alucinar. Entonces, hay siempre que verificar, ¿cierto? Y esa es la clave. Entonces, miren ustedes que aquí me encontró 7 resultados claves, pero también me da un most results, o sea, more results, o sea, hay más resultados, además de estos primeros, ¿cierto? Que son extractos de, según ven aquí, algunos artículos científicos, ¿ya? Que soportan esta pregunta o que responden a esta pregunta específica. Bien, Santiago, pero luego, adelante. Perdona que te interrumpa, pero debemos ir pasando a la fase de preguntas y respuestas porque ya nos quedan solo 10 minutos. Muy bien, déjame solo entrar a esta, porque de hecho ya era lo último que hacíamos. Voy a entrar a uno de los resultados, ¿cierto? Entonces aquí veo el resultado, digamos, el abstract de este paper completo, ¿cierto? El abstract, yo puedo ir a ver el texto full, ¿ya? Entonces él, pues obviamente en este caso me lleva Semantic Scholar que me permite verlo en abierto, pero yo puedo, si estoy usando consensus en la versión pagada, podría ver, ahorita, bueno, lo que pasa es que el demo ya no me permite abrirlo, pero podría ver lo que me permite, y esta es la última que les voy a mostrar, lo que me permite ver de manera gratuita esta otra que les quiero recomendar, que todavía no tiene plugin, que se llama Research Rabbit. Research Rabbit es como el conejo investigador, ¿cierto? Es la segunda herramienta que yo recomiendo en términos de investigación para potenciada por IA, me permiten ese término. Esta usa un modelo propio, esta no está conectada con ChatGPT, o sea, no la pueden usar en ChatGPT, usa un modelo propio, pero sí tiene unas capacidades mucho más grandes que las que tiene en el otro caso nuestra amiga Consenso. Y es que miren ustedes, cuando yo busco de manera gratuita, él me permite generar, ¿se acuerdan que les hablaba de los clusters? Clusters de conexión temática, o sea, presenta una búsqueda, un resultado. Vamos a mirarlo aquí en grande. Presenta unos resultados de búsqueda basados en lo que yo escriba en lenguaje natural, pero además me da la relación temática y la relación entre investigadores sobre esos temas específicos. Entonces puedo descubrir
temas asociados a lo que estoy investigando hoy. Bien, entonces miren que el lenguaje normal, el lenguaje natural, perdón, es el que me abre enormes posibilidades en investigación. Y esto es solo una introducción, esto es solo una primera fase. Ahí preguntaron el enlace, Santiago, de la conversación. Ya lo voy a copiar en WhatsApp, les voy a pasar el enlace de la conversación en ChatGPT para que ustedes puedan explorar esa conversación que hoy comenzamos. Ahora sí pasamos a las preguntas. Muchísimas gracias por toda esa intervención. Muchísimas gracias por su tiempo. Aún todavía no tengo preguntas aquí en el chat. Vale, pero si alguien quiere levantar la mano. Pero sí tengo preguntas de las personas que nos acompañan. Adelante. De la Fundación María Cano. Entonces, la primera pregunta que nos hace, ¿cómo se integra esto con los recursos suscritos? ¿Cómo vemos ChatGPT como una realidad de cara a las grandes editoriales? Es una muy buena pregunta porque ChatGPT es un producto de pago. Entonces, si una gran base de datos académica quiere implementar ChatGPT, pues tiene que pagarle a OpenAI para hacerlo. Pero la otra cuestión es, Santiago, no podemos hacerlo a las bibliotecas, tenemos que esperar a que Scopus ponga su propio AI, ¿cierto? Podemos hacer un punto intermedio. Podemos, de alguna manera, hackear el sistema, es decir, llevarlo a los límites. Haciendo aquí, y aquí hay que hacer una claridad importante. Por la reglamentación de las bases de datos, no permiten que yo haga un rastreo interno de todo lo que está ahí. O sea, no permiten que yo haga una búsqueda efectiva y profunda de cada uno de los textos. Solo puedo buscar en las etiquetas, digamos, es decir, en los sumarios, en la síntesis de los archivos, ¿sí? Pero yo sí puedo descargar, y aquí es donde los invito a ver un curso que tenemos en la página IA para bibliotecas. IA para bibliotecas, ustedes pueden buscar en internet, IA para bibliotecas, o me buscan a mí, Santiago Villegas Ceballos, y aparezco con este peinado por ahí en muchos videos. Hay un curso en el que enseñamos cómo usar herramientas de acceso abierto. Es decir, uno descarga herramientas de acceso abierto a los computadores de su biblioteca o a los computadores de su grupo de investigación y le dice, mira, usa este corpus documental, usa solo este corpus que es el mío, pero accede a este corpus. Entonces, ahí lo puedo hacer. Yo estoy copiando en este momento el enlace, como estoy en el computador y el tiempo en el celular, estoy abriendo el WhatsApp para copiarle a Yulisa el enlace a la conversación y le voy a dar también el enlace de la página. Listo, así que denme un segundo. Ya todas las plataformas aquí que has ido mencionando, todas ya están en el chat para que ellos las puedan ver. Ah, bueno. Acabo de copiarte el enlace a la conversación que abrimos en ChatGPT. Perfecto. Y te acabo de copiar también la página iaparabibliotecas.com, que es donde Excelente. Encuentran el curso. ¿Listo? Mi correo electrónico y mi contacto. Aquí lo voy a copiar también para que Julissa me ayude. Es santiago@medellin.co, Medellin como Blue Jean, me dejean, sí, ahí se los va a copiar ella, así aparezco en todas las redes sociales, entonces me encuentran así en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en OnlyFans todavía no, pero pues si no funciona bien esto de la inteligencia artificial, veremos próximamente, entonces ahí está, @medellin, ¿cierto? Cuéntenme si hay más preguntas y si no quedó claro lo de cómo usar las herramientas abiertas, es porque, digamos, exige un poquito más de conocimiento. Pero ¿es posible? Sí, es posible. Y es lo bonito de empezar a usar inteligencia artificial en esta primera etapa. Así que esa es la respuesta corta. Tenemos otra pregunta presencial. Nos dicen, ¿crees que el ChatGPT llegó para a consolidar el tema de la ciencia abierta? Esta también es una muy interesante pregunta. Yo creo que el ChatGPT abrió muchas conversaciones y una de las conversaciones que abrió justamente es la relativa a la propiedad intelectual en general, no solamente en términos de la ciencia. Entonces yo sí creo que esa conversación está abierta y que vamos a replantearnos lo que significa la propiedad intelectual, lo que significa escribir en abierto para que realmente pueda esto ser un avance y no sea un problema social, que también podría serlo, ¿no? Y eso puede ser parte de otra conversación. Tenemos que aprender a usar inteligencia artificial, usarla responsablemente, con pensamiento crítico, porque si no, se vuelve también en un sistema desestabilizador de la sociedad. Ahí nos preguntan, ¿se puede incluir este tema en los cursos de las bibliotecas y qué recomendaciones en cuanto al uso? No es que se pueda, es que se debería incluir, ¿cierto? O sea, eso es muy diferente, porque nosotros llevamos muchos años dando alfabetización informacional y mediática.
investigadores, profes invitados, ese tema que se llama Al Fin, o algunos le dicen Media and Information Literacy, o sea, MIL en inglés. Esto es cómo le enseñamos a la gente a usar la tecnología para mejorar su vida cotidiana, acceder a la información. Entonces, la inteligencia artificial tiene que ser parte del curso y también tiene que ser parte de la conversación desde la crítica. Reitero, aquí el propósito no es aprender de inteligencia artificial, el propósito es desarrollar el pensamiento crítico, ¿sí? A partir de herramientas como esta. Entonces, creo que ahí está la clave. ¿Se pueden descargar libros de bases de datos pagas y utilizarlas como insumo para hacer preguntas en una herramienta de inteligencia artificial? Se puede, sí, pero es ilegal. O sea, es decir, técnicamente es posible, ¿no? Pero es ilegal porque específicamente en la reglamentación que acompaña a las bases de datos académicas dice esto no se puede hacer o no se debe hacer. Listo. Te preguntan, ¿tienes conocimiento acerca de la legislación que se está manejando en Colombia para el uso de las inteligencias artificiales en la educación superior? Se está desarrollando, todavía no se está aplicando, se está desarrollando, la conversación está abierta, es el momento justamente de que incidamos como investigadores o como bibliotecarios en el tema. La que está proponiendo Colombia está muy alineada con la que propuso UNESCO hace unos meses. No es tan avanzada como quisiéramos, porque resulta que Colombia es uno de los países más restrictivos en propiedad intelectual del mundo entero. Entonces tendremos que incidir en ese tema, tenemos que entrar en la conversación y procurar que las cláusulas en particular relativas a las excepciones y limitaciones del uso de información sean aplicadas también para que podamos usar la inteligencia artificial de manera más efectiva. Eso va de la mano también con el uso de los derechos reprográficos y todo ese marco que hay que revisar y que bueno, que sabemos que desde la biblioteca es un problema constantemente, todos los años siempre tenemos inconvenientes con ese tema. Exactamente. No, excelente. Santiago, tengo una última pregunta. Comparada con la legislación europea, ¿qué opinas que deberíamos hacer en América Latina? Yo creo que Europa es otro planeta, ¿no? Sí, o sea, sí, estoy un poco alineada con lo que dije antes. Digamos que Europa es otro planeta porque Europa tiene una preocupación excesiva por la privacidad. Y cuando digo excesiva es porque yo como latino creo que es excesiva, o yo como Santiago, esto no compromete a nadie más, ¿cierto? Sino a Santiago. Yo creo que a los latinos nos gusta más ser transparentes, abiertos, poder conocer las cosas, poder reconocernos, poder reconocer al otro. Entonces nosotros no deberíamos copiar una legislación europea, deberíamos preguntarnos desde la perspectiva nuestra, desde la perspectiva latinoamericana y del sur global, qué significa, qué oportunidades trae la inteligencia artificial y qué significa que nosotros la podamos usar de manera más abierta que como en Europa, gracias a que tenemos unas leyes y unos reglamentos menos restrictivos en términos de la privacidad, del uso de datos, etcétera, etcétera. Entonces creo que hay una oportunidad. Miren ustedes que, por ejemplo, ChatGPT lanzó una versión diferente para Europa mucho rato por las leyes restrictivas. Entonces aquí en Colombia, en Latinoamérica, pudimos usarla antes y algunos aprendimos antes que los europeos. Y algunos tuvimos la capacidad de empezar a hacer cosas antes que los europeos. Entonces, ¿por qué no aprovechamos eso también? ¿Cierto? Y nos planteamos un asunto diferente, una perspectiva diferente. No una perspectiva de primer mundo, una perspectiva de este mundo nuestro emergente. Y eso es claro. Correcto. Bueno, en nombre de la Fundación Universitaria María Cano y en nombre de Publiciencia, le damos las gracias por habernos acompañado en este espacio. Sabemos que ha sido un día de plan A, plan B, plan C. Pero a pesar de todo hemos podido estar conectados a tiempo puntualmente. Le damos las gracias a todos los asistentes, más de 120 personas conectadas el día de hoy con nosotros. Y bueno, un fuerte abrazo y espero verte pronto. Gracias a ustedes. Estoy aquí también leyendo el chat, ya saben, porque creo que no alcanzamos a responder muchas preguntas. El uso de la DI tiene su parte académico, sí, esto lo decíamos hace un momento. Que es posible dependiendo de cómo lo uses, ¿cierto? Entonces, pues bueno, así que la invitación es a que lo usemos de manera inteligente, a que aprendamos más y que estoy en redes sociales para que sigamos conversando. @Medellín, allá nos vemos. Muchísimas gracias. Mucho. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias siempre por estar conectados a los eventos de Publiciencia. Gracias a la Fundación Universitaria María Cano por el espacio el día de hoy y a todos los asistentes. Un abrazo. Chao, chao.